¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Buen comienzo de semana. Aquí una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, bien tempranito, con mucha información de nuestro sector agropecuario. Presentamos los principales títulos de la jornada. Más de 420 millones en obras hídricas para el sur provincial. El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, se reunieron días pasados con productores de los departamentos Presidente Roque Espeña y General Roca. Durante el encuentro, el ministro López presentó las acciones emprendidas actualmente en el marco del Plan de Saneamiento Hídrico y Sistematización de Cuencas, que consiste en la ejecución de 10 obras por un monto total de inversión de 426 millones y medio de pesos. Lanzan producto biotecnológico que reducirá la muerte de terneros. Argentina lanzó al mercado un producto biológico inédito en el mundo que podría reducir a la mitad el número de muertes de terneros por diarrea neonatal. Se trata del primer tratamiento biológico elaborado en el país que busca dar una solución sanitaria a una enfermedad que puede afectar hasta el 60% de los terneros de rodeos de cría y al 100% en los tambos. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.950 pesos, maíz, 2.520 pesos, trigo, 2.600 pesos. En el mercado de Liniers el último viernes se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 84 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 78 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 85 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos con 23 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 34 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy lunes a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 92 centavos para la compra, 16 pesos con 32 centavos para la venta. Y ha llegado el momento tan esperado. Esta semana comienza Agroactiva 2017 a partir del miércoles hasta el sábado en Armstrong, provincia de Santa Fe. Presentamos a continuación la palabra del licenciado Emanuel Antunes Clerc, responsable de comunicación de esta mega muestra. Nos brinda detalle de lo que usted podrá ver a partir del miércoles en Armstrong, provincia de Santa Fe. Vamos a tener, como siempre, novedades, atractivos distintos, tanto para los productores, para la gente de campo, como para la familia en general, porque en los últimos años se ha ido dando un incremento de la presencia de familias. Para los productores, un espacio que creemos que va a ser muy interesante y que va a marcar tendencia de aquí en adelante es la Tecnoplaza, que como el nombre lo indica, es una plaza de la tecnología en la que se van a poder ver todas las últimas novedades en materia de tecnología aplicada al agro. Allí va a haber, además de expositores, presencia con stands y con aporte teórico para las charlas de entidades como APRESID, CREA, CASAF, el INTA, el CONICET, que son instituciones que son reconocidas y que trabajan mucho en la actualización y en la aplicación de tecnología para el agro. Ahí también hay otra de las novedades, que es la incorporación de talleres que en este primer año van a estar apuntados a temáticas como asistencia en el parto y fertilización asistida, para aquellos criadores, para aquellos cabañeros que ya trabajen con sus animales y quieran tener alguna actualización o ver cuáles son las últimas técnicas que se están aplicando, van a poder hacerlo ahí. Además, como siempre, más de 2.000 animales en pie de todas las especies, porque va a haber bovinos, ovinos, cabras, porcinos y llamas y alpacas también. Todos se van a exhibir, van a tener algunos sus concursos y van a salir a remate el día viernes a través de Agricultores Federados, que es nuestra consignataria. Estamos mucho más cerca de la zona núcleo de la industria metalmecánica, ahí las localidades de Amstro, Las Parejas, Las Rosas, Marcos Juárez, que están muy cerca del campo.
concentran la gran mayoría de los fabricantes de maquinaria y por ende de nuestros expositores. Así que creemos que eso también va a facilitar que por ahí alguna empresa más chica que por cuestiones de logística y de costos no estaba viniendo Agroactiva en los últimos años, que en esta oportunidad se sume, además teniendo en cuenta también la reactivación que está teniendo el sector agropecuario. La verdad que se encuentra muy bien, tiene cultivos, hay una soja que ya está casi terminada de cosechar, sobre eso después se van a realizar las dinámicas de siembra, pulverización y fertilización. Un maíz de primera que también ya está próximo a cosechar, un maíz tardío que se va a dejar para el mes de junio, para las demostraciones de cosecha, luego se hará también un verdeo, pero el campo está en muy buenas condiciones y tiene la particularidad de este año que tenía dos accesos ya con caminos reales del campo mismo. Y nosotros vamos a tirarle un ripiado sobre esos caminos de accesos para que en el caso de que haya alguna inclemencia de tiempo en los días previos de armado, los camiones puedan entrar sin ningún tipo de problemas. Primero aclaremos que la entrada tiene un precio de 150 pesos, que de todas maneras el 90% del público que va a Agroactiva no la abona, ya todos lo saben. Les voy a dejar a todos ustedes para que le regalen a sus televidentes, a sus amigos, productores. También pueden ingresar a nuestra página web, a nuestro Facebook, nuestro Twitter, pedirnos las entradas gratis que quieran y se las mandamos por mail, la pueden imprimir las veces que quieran para poder entrar. Y en los negocios de las distintas localidades de la zona, no aquí en Capital, pero sí en todas las localidades de la región, en negocios relacionados al agro, también va a haber entradas gratuitas para que los productores vayan a buscar y se puedan llevar la entrada con la cual ingresar a Agroactiva sin cargo. Pero siempre con la entrada, ya sea la gratuita o la que la gente abona en boletería, le dan un cupón y participa del sorteo anual que hacemos en la misma muestra. Recordemos la fecha y horarios. Del 31 de mayo al 3 de junio en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, 23ª edición de Agroactiva. Todos los días, 8:30 de la mañana, se abren las puertas. Hay algunas actividades que se repiten los 4 días. Sí. Para que la gente que va en una sola oportunidad las pueda ver, y otras que tienen algunos días específicos que ya los vamos a estar comunicando de aquí hasta la exposición. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, les recordamos que hoy, lunes, a partir de la hora 10, en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María, el habitual remate de Consignaciones Córdoba, están todos invitados, también estaremos nosotros, para registrar los precios que se obtienen en esta plaza ganadera del norte de la provincia de Córdoba. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Mañana martes, de 14 a 19, se realizará en el Aula 12 Sur de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la jornada Ampliando Miradas en Producción Ganadera. El manejo holístico y buenas prácticas agropecuarias serán los temas de gran importancia a tratar. Disertarán el ingeniero agrónomo Pablo Borelli y el secretario de Ganadería de Córdoba, el médico veterinario Holden Riveri. Es entrada libre y gratuita. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informa que el próximo 31 de mayo, de 13 a 17 horas, se dictará la primera capacitación del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. Será en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, ubicado Camino Altagracia, en el kilómetro 7.5. Hemos llegado al final de nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Agradecemos vuestra compañía. Les recordamos, hoy a partir de las 10 de la mañana, en el predio de la Rural de Jesús María, el habitual remate de Consignaciones Córdoba, y el miércoles, en Armstrong, provincia de Santa Fe, comienza Agroactiva 2017. Estaremos allí presentes. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana bien temprano, martes, aquí a las 7:50 por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.